estamos en una etapa muy importante porque no solamente festejando los 80 años de este edificio, sino que hemos conseguido también parte de la financiación para poner en condiciones esto. No vamos a cerrar el mercado, no se va a complicar a los puesteros, pero es necesario hacer una restauración y mantenimiento de gran parte de lo que tenemos acá, por ejemplo, en la cobertura. Y bueno, vamos a poner en valor este mercado. Entonces esto viene a ser no solamente un festejo, sino un puntapié inicial para una mejora muy importante. Las obras que tenemos que realizar acá no son obras simples, porque no es solamente, por decirlo así, una lavada de cara, raspar y limpiar, sino hay que restaurar parte de esta obra, hay que reforzar parte de la estructura. Tomen en cuenta que esta es una estructura que tiene ya 80 años, que es lo que se está festejando ahora. Ya está comprometida parte de la financiación por parte de Nación, mucho se hizo con fondos del municipio. Si ustedes ven todo lo que es el primer piso, este balcón interno, eso se ha reparado todo porque estaba en muy, muy malas condiciones. Así que, bueno, estamos convencidos de lo que vamos a hacer y esto realmente va a cambiar la manera en que el jujeño ve el mercado. Bueno, cambiando de tema un poco, en cuanto al espacio público, ¿siguen trabajando con esto? Sí, entre estas dos semanas ya estamos otorgando los permisos a todos aquellos que cumplieron los requisitos de la normativa para la venta en lo que es el casco céntrico. Los demás no van a poder estar porque la ordenanza es muy específica, determina sectores, determina actividades, determina inclusive el canon que tienen que pagar. Vamos a dar permisos supeditados a lo que es el estudio que nosotros consideramos imprescindible y que lo establece la ordenanza, que es un estudio socioambiental. Porque el espacio público es una excepción, no la regla. No es, a ver, si yo tengo ganas de vender, no voy a ocupar un pedazo de la calle. No vamos a prohibir la venta ambulante para nada. La idea es solamente reglamentarlo. Por último, respecto al caso de personas que se habían hecho pasar por personal de la municipalidad para cobrar estacionamiento, ¿en qué quedó? En un primer momento, si alguien pretende cobrar el espacio público, está al límite de lo delictual ya directamente para la justicia. No le podemos hacer un acta a nosotros a esa persona. La denuncia se puso, ya estará en manos de la justicia. No sé si se habrán identificado. Pero nosotros damos un paso más adelante. Nosotros, a ver, mi idea siempre es ir a las soluciones, no quedarnos estancados en el problema. Estamos a mediados del mes que viene, perdón, presentando ya el registro informático de inspectores. En la página de la municipalidad uno va a poder entrar y va a tener el listado, qué sé yo, de los inspectores de mercado, nombre, legajo y foto. Esto es muy bueno para el comerciante porque cuando se presente alguien diciendo que es inspector del municipio, le puede decir, a ver, espere un poquito, saca el celular y mediante el celular accede y verifica si realmente es inspector.